Buenos días, ¿cómo amanecen? ¿Me escuchan? Buenos días, querido profesor. ¿Me escuchan bien? Claro. Ok. Bueno, solo hay cuatro. Con ustedes cuatro inicio porque ahorita acabé de escribir en el grupo y hay algunos que tienen inconveniente. Entonces, ya llevamos 4 minuticos esperando que ingresen los demás, pero nada. Entonces, vamos a dar inicio. Bien, en la clase de hoy, en el encuentro de hoy, vamos a terminar de relacionar algunas características de los grupos funcionales con la manera en que estos grupos funcionales ya empiezan a reaccionar, ¿cierto? Usando el recorderis que hicimos ayer de roturas homolíticas o de roturas heterolíticas según la situación en la que estemos. Entonces, quiero recordar algunas cositas. Sé que estamos en el proceso de recordar y que hay algunas cosas pues que obviamente no las tenemos lo suficientemente claras y a la mano, precisamente por eso estamos en este recorderis. Bien, entonces vamos a comenzar con lo siguiente. Retomemos algo que es fundamental para iniciar lo que me he planteado en la clase de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Recordemos que hablar de hidrocarburos es un tema muy amplio. Mira que en esta diapositiva me lo vuelven a mostrar. Dentro de los alifáticos hay dos grandes clases, los abiertos o los cerrados. Dentro de los cerrados puede darse el caso de existir los cicloalcanos, como ejemplo típico el ciclohexano. Segundito y termino de admitir aquí a tres más. Listo. Como el caso del ciclohexano, debido a que hay una razón para ese nombre, vamos a utilizar el esquema para eso. ¿Por qué ciclo? El prefijo ciclo porque la estructura es cerrada. El prefijo hex obedece precisamente a los seis vértices que tiene esa estructura. Y el sufijo es ano porque cada carbono está unido con enlace covalente simple. Entonces, hay tres razones o tres informaciones en ese nombre. Ciclo por la forma de la cadena, hex por la cantidad de carbonos que tiene la cadena, terminación ano por los enlaces que unen a esos seis carbonos. Cicloalcanos. En el caso de los cicloalquenos, a los que también podemos llamar cíclicos insaturados por la presencia de un enlace covalente doble o cicloalquinos por la presencia de un enlace, al menos de un enlace covalente triple. No siempre va a ser uno, pueden ser más, como en el caso eventual del benceno, en donde hay tres enlaces dobles alternos, pero igual eso lo hablaremos ahorita. En los cicloalquenos, tomando como ejemplo eso, tenemos el nombre ciclohexeno, que también tiene tres informaciones. Ciclo por ser cerrado, hex por la cantidad de carbonos y la terminación eno en virtud del enlace covalente doble. Y lo mismo aplica para el ciclo hexino. Entonces, dentro de los cerrados pueden ser o saturados, si todos los enlaces son simples, o insaturados, hay enlaces dobles o enlaces triples. Pero vamos al otro recorderis. ¿Cuáles son los lineales? Dentro de los lineales tenemos los saturados, que igual que con esta categoría comparten la misma característica, en ese caso serán saturados porque tienen solo enlaces simples. A esos saturados los llamamos alcanos y como ejemplo típico aquí tenemos el etano. Etano, razón, dos carbonos, voy a ampliar un poquitín, dos carbonos y seis hidrógenos, por aquello de la expresión CnH2 por N más 2. Ya en el caso del alqueno, se sigue manteniendo como ejemplo típico el prefijo et en virtud de los dos carbonos, pero observo que disminuye un mol de hidrógeno con respecto al etano. El etano tiene 6 hidrógenos, el eteno tiene solo 4. ¿Qué observo? Que a medida de que existan más insaturaciones, el número de hidrógenos va a disminuir. El número de hidrógenos va a disminuir. Y si analizamos el caso del etino, observo que la fórmula molecular es C2H2.
Si lo comparo con el eteno, tiene un mol menos de hidrógeno. Si lo comparo con el etano, tendrá 2 moles menos de hidrógeno. Fórmula para el etino molecular C2H2. Conclusión. Dentro de los hidrocarburos hay lineales o cíclicos. Dentro de los lineales pueden haber saturados o insaturados. Y en el caso de los aromáticos, que dejamos de último aquí, hay 2 categorías. O son monocíclicos en virtud de que solo tienen un anillo, o son policíclicos cuando tienen 2, 3 o más anillos. Siempre se toma como ejemplo referente al benceno, porque es el primero de los aromáticos y que cumple algunas especificaciones, como tener 6 carbonos, como tener un juego de 3 enlaces covalentes dobles alternos, como presentar 6 hidrógenos, y además de eso, que la rotación, que es lo que significa este aparente círculo que hay aquí, la rotación de los electrones hace que el benceno sea muy estable en comparación con estos otros hidrocarburos que hemos visto, ¿cierto? Bueno, ahorita compartimos pizarra y hacemos ejercicios complementarios a eso. Ya de aminas, no estaríamos en hidrocarburos, sino en nitrogenados. Estoy haciendo un recorderis de lo último que veíamos. Dentro de los nitrogenados, que es otro grupo funcional, en estos 4 que observamos aquí, se parecen en que todos los nitrogenados tienen como grupo funcional el nitrógeno. Recordemos que el nitrógeno está en el grupo 5 y solo resiste 3 combinaciones. Puede ser con carbonos, en el caso de las aminas, con carbonos y oxígenos, en el caso de las amidas, solo con carbonos, en el caso de los nitrilos, a través de un enlace covalente triple, o con la presencia de oxígeno y carbono, pero en forma de óxido. Entonces le llamamos a eso nitroderivados, ¿cierto? Oxigenados, los que vamos a recordar ahorita, nitrogenados e hidrocarbúricos. Oxigenados, bueno, aquí tendríamos ese complemento de los policíclicos. Dentro de los oxigenados, alcohol, éter, aldehído, cetona, ácido carboxílico y éster. Voy a dejar de compartir para ir a compartir pizarra. Me imagino tendrás el cuaderno por allí. Dentro de ese grupo funcional éster, que es el último de los oxigenados, el éster es un grupo funcional que tiene un origen dual, o sea, proviene de la reacción de un ácido y proviene de la reacción de un alcohol, un ácido orgánico. Entonces vamos a recordar parte de eso, parte. ¿Qué es un ácido? Un ácido es toda estructura orgánica que presente como grupo funcional, perdón, esto es un oxígeno, como grupo funcional el grupo carboxilo, o como dicen algunos, carboxilo o carboxílico. ¿Qué notamos? Que este carbono, para no llenar tanto con información la hojita, que después no nos alcanza para lo que quiero decirles hoy, este carbono está saturado, tiene una valencia con el hidrógeno a la izquierda, 2 valencias compartidas con el oxígeno y 1 valencia compartida con el otro oxígeno. El grupo funcional ácido, usted lo puede abreviar, como dirían los de castellano, como CO2. Fíjate que hay 2 oxígenos presentes allí. Este es el componente de un ácido. Pero repito, ácido orgánico. ¿Qué pasa para que de ese ácido orgánico lleguemos a esto? Perdón, me salí. Lleguemos a un éster. Ay, Dios, ¿qué pasó?
Segundito. Un problema aquí de... Listo, ya. Para que eso reaccione con un alcohol, el alcohol más sencillo de todos es el que tiene un solo carbono. ¿Qué sería eso? Este es un alcohol. Pero es un alcohol en el que yo solo observo un OH. O sea, es un alcohol monohidroxílico. Debería reaccionar con el ácido. En décimo mencionábamos que en los ácidos el grupo funcional era el hidrogenión. Y si es un hidrogenión, debería liberar precisamente con carga positiva al hidrógeno. Entonces, como el oxígeno está en el grupo 6A, vuelvo a reafirmar eso. El carbono está en el grupo 4A y el hidrógeno está en el grupo 1A. ¿Cuál de esos tres tendrá más fuerza? Pues el que, electronegativamente hablando, pues el que esté más a la derecha. En ese caso, el oxígeno le quitará al más débil de todo, que es el hidrógeno. Por eso, decíamos en décimo que los hidrogeniones eran cationes. Mientras que el oxígeno se convertiría en un anión. Una sola vez le quitó, una sola vez queda cargado negativo. Entonces fíjate que estos grupos de la tabla periódica son en virtud de los átomos que hacen parte del grupo funcional, que es el centro reactivo. En el alcohol pasa algo parecido. El OH, me decían en grado 10, como grupo hidróxido o hidroxilo, siempre es electronegativamente a la menos 1, porque el oxígeno trabaja con menos 2 y el hidrógeno trabaja con más 1. Si hacemos la resta, me da menos 1. Por ahora me sirve ese elemento para recordar. Pero el oxígeno es más fuerte que el carbono. El oxígeno está en el grupo 6, el carbono está en el grupo 4. 3.5 contra 2.5, es más fuerte el 3.5 del oxígeno. Se convierte entonces el carbono en un carbocatión y el OH es un anión. En ese orden de ideas y trayendo aquí el nombre de Carmencita al escenario, ¿quién se unirá con quién electrostáticamente? Pues este CH3 deberá ingresar por atracción de cargas, ¿a dónde está el exceso de carga negativa? La del oxígeno. Y el hidrógeno, por atracción de cargas, debería ir a reaccionar con el OH para que se me forme agua como un mol de producto secundario. Y aparece en el escenario una función mixta, una función nueva que es el éster, cuya denominación se mantiene con todo lo que venía del ácido. Corrección, casi todo porque el hidrógeno se elimina. Y donde estaba el hidrógeno, lo reemplazamos por la parte orgánica del alcohol. Profe, qué pena interrumpirlo. Sí. Michael no escucha nada. Un segundo, más un mol de agua. Michael, voy a tratar de inactivar aquí un segundito, a ver qué pasa. Y me responde Michael, a ver si se le compuso o no. ¿Listo, Michael? ¿Ahora sí? Michael. Michael. Nada, pero... ¿Cómo que no? Nada.
Nada, pero los demás sí escuchan. Sí, profe, yo sí escucho. ¿No será inconveniente que tiene él allá en el audio? Debe ser. Bueno, igual este video lo voy a YouTube, exacto. Lo voy a subir ahí a YouTube. Ok. Bueno, retomemos lo siguiente para seguir. El ácido orgánico elimina el hidrogenión final, no el que está completando la valencia en el carbono, el final del grupo funcional, porque es el centro reactivo. El alcohol lo que aportaría es la parte orgánica en el alcohol, que es el carbono. En este caso hay un solo metil, CH3, lo que hablábamos en clases de los radicales. Entonces, ese CH3, que es un carbocatión, porque queda cargado positivo, va a ser atraído, por decirlo de una forma, por el grupo carboxilo o carboxílico, que está negativo. Por eso observamos que la parte del alcohol queda como radical secundario, mientras que la otra parte del ácido, que sería esta, queda como venía. ¿Sí ves? Ahí no pasa nada. Queda como venía. Y el agua que se forma es el derivado de la unión del hidrogenión del ácido, el hidrogenión del ácido con el hidroxilión del alcohol. ¿Sí ves? Se forma agua y estaría neutra la molécula de agua en virtud de las cargas, como también en virtud de las masas que trabajábamos en grado 10, balanceo de ecuaciones, se sigue cumpliendo aquí. Vamos a sacar cuentas entre todos. Un carbono y un carbono acá son dos. ¿Con cuántos carbonos terminamos? Terminamos con uno y terminamos con dos. Saquemos cuenta de las H totales. Una y una aquí son dos. Más tres, cinco. Más una aquí, seis. Tenemos tres. Más uno aquí, cuatro. Más dos en el agua, seis. Y saquemos cuenta de los oxígenos. Uno más uno en el ácido son dos. Y uno en el alcohol son tres. Aquí hay un oxígeno y un oxígeno en el ácido que se mantienen constantes son dos. Y uno del agua son tres. Son tres. Entonces, se cumple la ley de atracción de cargas y se cumple la ley de la conservación de la materia que veíamos por allá en grado 10. Cuando hablábamos de que la masa de los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos. Voy a borrar todo y vamos a hacer un ejemplo ahora de qué sucede con un alcohol primario para obtener un aldehído, que no hemos mencionado de eso. Voy a guardar y voy a borrar todo. Tengo que volver a salir, dejar de compartir. Mucha vuelta aquí ahora, más vuelta en Zoom, pero igual. Bien, entonces ya como conclusión, todo éster, luego hablaremos de nomenclatura, todo éster proviene de la reacción de un alcohol y de un ácido carboxílico. Pero, ¿qué sucede cuando un alcohol primario, como este señor, me va a producir una estructura, me va a producir una estructura como esta, por ejemplo? Y me debe dar algo que no les voy a decir, como producto secundario. O sea, ¿cómo puedo sacar yo de un alcohol primario? Recordemos que el alcohol es primario porque el OH se une a un solo carbono. ¿Ok? ¿Cómo un alcohol primario me va a dar un aldehído? Eso es una regla que no habíamos visto. Vamos a ver hoy. Me disculpan la grafía, pero no soy experto en estas cosas. Me va a dar un aldehído. Perdón.
me va a dar un aldehído. ¿Cómo lo haríamos? Lo haríamos, Stephanie, estamos ingresando muy tarde, Steffi. Perdón. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente forma. Para poder entender eso, vamos a partir de lo básico. Y lo básico es despejar la estructura que me están dando para poder entender por qué se me forma el aldehído de un alcohol primario o secundario. No, falso, profe, el secundario me da otra cosa. Bueno, ¿cuál es el grupo funcional aquí? El grupo funcional del alcohol es el OH, que a su vez está unido en el carbono. Volvemos a retomar. Grupo 4A, grupo 1A, grupo 6A. Nos basamos en eso porque son los elementos con los que vamos a trabajar. ¿Quién es más fuerte? Pues el oxígeno. El oxígeno es más fuerte que el carbono y es más fuerte que el hidrógeno. Pero entre el carbono y el hidrógeno, ¿quién es más fuerte? Pues el carbono. Entonces, ¿qué sucede? El oxígeno le quita al hidrógeno. Al quitarle al hidrógeno, ese enlace es para que se una el carbono al oxígeno a través de un enlace doble. Mira lo que teníamos aquí arriba. ¿Cierto? ¿Cómo queda este hidrógeno? Positivo. Va a quedar positivo. Mientras que ese carbono, si lo dejamos hasta ahí, estaríamos estableciendo que hay una sobresaturación, porque aquí existirían dos enlaces, más uno aquí 3, más uno aquí 4, más uno aquí 5. Eso es falso. El carbono solo puede tener, en virtud de su grupo funcional, 4 electrones de valencia, y en virtud de su estado electrónico excitado, solo 4 valencias. ¿Qué me implica? Que uno de los 3 hidrógenos unidos al carbono debería salir. Pero como caso excepcional, el hidrógeno allí se convierte en un hidrógeno, pero negativo, porque sale con su electrón, que le sobra, entre otras cosas, al carbono. ¿Cuál podría ser? Cualquiera de los 3. Entonces, este enlace se lo lleva, por decirlo de una manera, el hidrógeno. Ahora, ¿para qué se lo lleva el hidrógeno? Pues porque entre estos dos señores, positivo y negativo, ¿qué pasará? Se me forma esto que no les dije aquí. Se me va a formar un mol de hidrógeno gaseoso, porque recuerde, está en el grupo 1A. Se me forma lo que teníamos al comienzo. Hidrogenión unido al carbono, doble enlace con el oxígeno y aquí un enlace simple. Más, ¿cuántos hidrógenos? 2. Y 2 me conforman un mol. El hidrógeno, como está en el grupo 1, el primero de la tabla periódica, es un gas a temperatura ambiente. Y como es un gas a temperatura ambiente, se desprende de la reacción. Voy a utilizar este ejemplo para hablarles de lo siguiente. Los menores de edad no deben consumir bebidas embriagantes. Salir muy tarde, salir. No pueden consumir bebidas embriagantes, sin embargo lo hacen. Los adultos no deberíamos consumir bebidas alcohólicas por el efecto secundario que hay a nivel de la salud, pero igual, vamos a decirlo de esta manera, es una droga socialmente permitida hasta ciertos niveles. Cuando se consume alcohol etílico, este es metílico porque tiene un solo carbono, este es tóxico. Llegamos a consumir 200 mililitros de esto y, Dios mío, si quedamos vivos, quedamos ciegos o con secuelas a nivel cerebral, ¿verdad? Cuando consumimos alcohol, cuando consumimos... alguien dejó el famoso ñeque, entre otros derivados. ¿Qué pasa? Que ese alcohol en forma de cerveza, whisky, vodka, ginebra, brebri, que consumimos, va a parar directamente ¿a dónde? Como procesamiento glandular biológico. Va a parar al hígado. Y en el hígado,
el alcohol etílico se procesa a través de un proceso fisiológico, lo convertimos en etanal, que es un aldehído. Ese etanal se conoce industrialmente como formol. ¿Para qué se utiliza el formol? Para preservar cadáveres. Entonces, si Juanito Pérez, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, todos los años, dele y dele al traguito, ese señor, a la vuelta de 7 u 8 años, va a desarrollar una enfermedad que conocemos como cirrosis etílica, que es que ese etanal, no etanol, etanal, le va a matar progresivamente las células funcionales del hígado. ¿Cómo se llaman esas células funcionales en el hígado? Según biología, ¿cómo le llamamos a esas células que hacen un trabajo importantísimo en el hígado? Bueno, se las dejo ahí como dice Diomedes Díaz, como decía Diomedes Díaz. Esas células van muriendo poco a poco y me generan un problema mayor, de marca mayor, que se conoce como cirrosis etílica, que es el endurecimiento progresivamente del hígado y termina con la muerte de la persona si es que no hay un trasplante positivo para el caso. Entonces, industrialmente estas cosas, que es lo que nosotros llamamos en popular tufo, ese tufo que queda después de una rasca, ese mal sabor en la boca, en el aliento, y que a algunos les da por una depresión bárbara, que no se acuerdan qué hicieron, qué dijeron, quién me llevó a la casa, por qué aparecí aquí, dónde quedó mi billetera, dónde quedaron las llaves, quién me tiene el celular, oye fulano, me aseguraste el reloj. Mira, ¿qué le dije a Sutano? Lo último que me acuerdo fue que, ¿cierto? Esa situación progresiva no solamente afecta al hígado, me va a afectar a las neuronas, me va a afectar al corazón, me va a afectar los riñones, me va a afectar la presión sanguínea, en fin, me derivan en muchas situaciones. Lo que pasa es que es socialmente permitido, pero los efectos colaterales son muy diversos. Entonces, a partir de un alcohol primario o monohidroxílico, obtenemos un aldehído. Voy a hacer un ejemplo número 2, a ver si me alcanza el tiempo. Sí, vamos bien, tenemos 34 minutos y contando. ¿Qué pasa si el alcohol no es primario, sino secundario? Ya no vamos a obtener un aldehído, sino que vamos a tener una cetona. Por eso vamos a hablar, voy a guardar aquí. Por eso vamos a hablar de alcoholes secundarios y vamos a mencionar el caso de las funciones mixtas, aquellas que provienen de la reacción de otras, aquellas que provienen de la reacción de otras. Si el alcohol es secundario, ¿cuál debería ser la primera cetona que existe? Ya me quedan 10 minuticos. ¿Cuál debería ser la primera cetona que existe? Pues la cetona que tenga 3 carbonos, porque toda cetona es secundaria. Entonces yo voy a proponer aquí esto. El primer alcohol secundario que existe es este señor. Saturamos, perdón, vamos a llenar esto aquí bien. Aquí 3 en virtud de la tetravalencia. Y aquí 3 en virtud de la tetravalencia. Profe, ¿se le está olvidando algo? No, no se me está olvidando. Aquí vamos a colocar la H para saturar. ¿Cierto? Eso es un alcohol, pero un alcohol de tipo secundario. Mira que hoy hemos visto 3 cosas. Primero, el éster reacciona o se produce al reaccionar un ácido orgánico con un alcohol. Ese proceso se llama esterificación. Segunda cosa que vimos hoy, de un alcohol primario obtenemos un aldehído, que no son isómeros. Los alcoholes no son isómeros con los aldehídos. Los alcoholes son isómeros funcionales con los éteres. Y como tercera cosita que hemos visto, de un alcohol secundario me debería dar 2 cosas. No
no les voy a decir. Me va a dar siempre dos cosas. ¿Cómo lo hacemos? El mismo argumento. Carbono, grupo 4A. No hay otro porque en ese sentido no satisface la formación del enlace doble. ¿Quién tendrá más fuerza? Lo mismito que hemos dicho. El oxígeno le va a quitar mucho más fácilmente al hidrógeno que al carbono. Además, en una acetona tiene que haber una estructura secundaria. Y mira que el alcohol es secundario porque el OH se une a un carbono que es secundario. Entonces, el oxígeno le quita al hidrógeno y este enlace va a ir como soporte de la formación del enlace doble del grupo carbonilo, de la acetona que se va a formar. Este hidrógeno queda cargado positivamente. Como está sobresaturado el carbono este, el secundario, porque tendría una valencia, dos valencias, tres valencias y dos aquí son cinco, es normal que este hidrógeno, que es el que está sobrando de la estructura, salga de la estructura, pero va a salir negativo, no positivo. Y usted sabe que negativo y positivo, ¿qué sucede? Pues se atraen y me formará esta estructura. CH3, ya en ese carbono secundario no hay unión con el hidrógeno porque me está diciendo el esquema que sale. Aquí está presente el enlace doble con el oxígeno. ¿Más quién? Más un mol de hidrógeno que, como es un gas, posición 1, densidad, se desprende de la cadena. Esta estructura ya no es un aldehído. Esta estructura es una cetona. Y la acetona también es un compuesto oxigenado, ¿cierto? Es un compuesto oxigenado. Las acetonas se usan como disolventes. Por ejemplo, las mujeres a través de los pintauñas que compran por ahí en el Sandra, marca Lander, no sé qué cosa, utilizan la acetona sin darse cuenta. La primera acetona es esa, la propanona. Propanona en virtud de ¿cuántos carbonos? 3. ¿Cuántos carbonos comenzaron? 3. Terminaron 3. ¿Cuántos hidrógenos comenzaron? 3 más 1, 4 más 3, 7 más 1 arriba, 8. ¿Cuánto terminamos? 3 más 3, 6 más 2 que se desprenden, 8. Comenzó un oxígeno, terminó un oxígeno. Eso ahí no tiene ningún inconveniente con la ley de la conservación de la masa, ni tiene ningún inconveniente con la saturación de la cadena, incluso de los carbonos, ¿verdad? Entonces, dentro de las oxigenadas encontramos varias cositas. Que el éster resulta de la reacción de un ácido y un alcohol. Que el aldehído resulta de la deshidrogenación, y aquí vamos a empezar a utilizar unos términos exactos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Que en el alcohol primario me va a dar un aldehído por deshidrogenación, mientras que un alcohol secundario, también monohidroxílico, por deshidrogenación, me va a dar una cetona. Entonces, la cetona y los aldehídos se parecen en que derivan de alcoholes. El ácido carboxílico se parece al aldehído y a la acetona en que en su origen interviene un alcohol. Entonces, si no hay funciones que reaccionen entre sí, no se forman las siguientes estructuras. Voy a guardar, voy a borrar, salgo, la misma vuelta que hacemos siempre. Feliz día de profesor. Ay, gracias, mi Dios, les bendiga. ¿Qué es eso de alcoholes primarios, secundarios, terciarios? Bueno, yo sé que se los he venido mencionando, pero es categórico.
Esto es un alcohol primario. ¿Cierto? Cuando el OH es un carbono que a su vez es primario. Allí no puedo establecer un alcohol secundario. Necesito un carbono adicional. Ahí está. Saturamos aquí. Y aquí coloco el OH. Esto es un alcohol secundario. ¿Cuándo sería un alcohol terciario? ¿Podría partir de un alcohol secundario generar un alcohol terciario? Difícilmente. Porque en un alcohol secundario mínimo, mínimo, hay tres carbonos. Ya si usted me dice, ah, no, pero es que si ya yo tengo cuatro carbonos. Ahora sí, si adicionas un carbono más, aquí tendríamos un alcohol terciario o alcohol terbutílico. Ya este va a ser terciario, ¿cierto? Sería terciario. ¿A qué se parece un alcohol terciario? Se parece a un ácido carboxílico, pero difícilmente reacciona. Regla, el alcohol primario me dará un aldehído que termina en al. El alcohol secundario me dará una acetona que termina en ona. Toda acetona termina en ona en su nombre. Eso lo vamos a ver en la clase de la semana que viene. Y un alcohol terciario difícilmente reacciona porque está, el carbono terciario está fuertemente protegido por tres carbonos más. Eso lo hace ser mucho más intermolecularmente fuerte. Reacciona con mucha más dificultad, pero si lo hace, me originará un ácido. ¿En qué se parecen estos tres tipos de alcoholes? En que los tres son monohidroxílicos. Solo observo un grupo funcional. ¿Cierto? Para aplicar esas reglas que hemos visto, siempre tienen que ser monohidroxílicos, que pueden ser o primarios, me hará un aldehído, o secundarios, me hará una acetona. Pero nunca puede ser un dialcohol o un poliol, ¿verdad? Entonces voy a guardar, borro todo. Dejo de compartir para escucharles. ¿Alguien tiene que decir algo? Ya faltan poquitos segundos. Bueno, al final terminaron 16 participantes, bueno, 15. Feliz día, querido profesor. Gracias, muy amable, Dios te bendiga. Feliz día, profe. Gracias, muy amable, Nati, muy amable, Dios me los bendiga. Esto, pues, espero que para las siguientes sesiones, recuerden, va a ser el mismo ID, la misma contraseña, pero los días son los martes, jueves y viernes.